Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su chef Gonzalo Medrano. El día de hoy vamos a preparar una riquísima receta de marlin a la vinagreta, para lo cual vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Tenemos por aquí salsas negras, que vamos a utilizar salsa de soya, salsa inglesa, jugo Maggi. También vamos a ocupar un poco de ajo, vamos a ocupar cilantro y perejil. Vamos a ocupar aguacate, jitomate, vamos a ocupar también rodaja de aceituna, vamos a necesitar jalapeños, jugos, jugo de cítricos, que es naranja, mandarina, toronja, aceite de oliva, vamos a utilizar también un poco de vinagre de manzana, vamos a acompañar con algunas tostadas y nuestro ingrediente principal, que es el marlin ahumado. Normalmente en las tiendas de pescado vamos a encontrar lo que es el atún ahumado, prácticamente con la receta tradicional del marlin, que es lo que vamos a estar sustituyendo para preparar esta receta. Lo primero que vamos a hacer es obtener el jugo de nuestros cítricos, para lo cual con un cuchillo muy afilado vamos a empezar a cortar rodajas y tengo por aquí ya un contenedor para empezar a obtener el jugo de nuestra fruta. Cabe mencionar que en cuanto a los cítricos tenemos algunos que son de temporada, por ejemplo tengo aquí algunas mandarinas, tengo naranja, tengo limón, tengo toronja. Los productos que puedan encontrar en casa les van a servir muy bien para poder curar o desnaturalizar nuestro pescado. Vamos a pasar con nuestra mandarina. Vamos a integrar también jugo de naranja. Si se dan cuenta, todo lo estoy concentrando en una misma jarra. Posterior a esto lo vamos a reservar. Hemos casi terminado con nuestros cítricos. Únicamente nos resta un poco de limón. Si se fijan, la mezcla va a tener una consistencia líquida. Hay que retirarle todas las semillas en su totalidad. Es por eso que tenemos esta malla. Como podemos observar, la tonalidad es una mezcla de los diferentes colores que tenemos de nuestros jugos. El siguiente paso que vamos a realizar es empezar a curar o sazonar nuestro pescado. Este pescado lo pueden encontrar en cualquier tienda de nuestros productos mariscos Bahía Kino. Lo vamos a obtener en esta presentación. Si se dan cuenta, su tonalidad rojiza es algo que es llamativo. En esta ocasión yo lo voy a cortar en algunas rodajas. Hay personas que lo consumen desmenuzado. Yo quiero obtener unos cuadros de una manera uniforme. Hay que recordar que este producto únicamente necesita la hidratación que nosotros le vamos a proporcionar. Esto quiere decir que nosotros lo vamos a rebozar en una mezcla. Voy a integrar un poco de nuestro jugo de frutas, jugo de cítricos, y hay que ir perfeccionando los sabores. Posteriormente vamos a integrar las salsas negras. Les digo, las que tengan en casa van a ser bien recibidas. Aquí estoy poniendo un poco de jugo Maggi. Vamos a tener por aquí también un poco de salsa de soya. Vamos a tener también aquí vinagre balsámico. Y finalmente nuestra salsa inglesa. Estas son conocidas como nuestras mezclas de salsas negras. Si de pronto no pueden tener acceso al vinagre balsámico, se puede sustituir con las otras dos salsas. Lo que queremos es que nos quede esta tonalidad. Vamos a integrar un poco de vinagre de manzana. Este igualmente es para aportarle sabor. Si de pronto no tenemos acceso a él, podemos utilizar el vinagre blanco y funcionaría también de una manera adecuada. Finalmente, para darle un poco de textura, vamos a poner un poco de aceite de oliva. Esto hay que integrarlo de una manera un poco más veloz. Una vez que tenemos este preparado, vamos a integrarle únicamente nuestro ingrediente, que yo creo que combina muy bien siempre con los mariscos, que es un poco de ajo, para lo cual tengo ya aquí previamente unos dientes. Vamos a empezar a sacar por aquí algunas rodajas. Y posteriormente giramos para empezar a picarlo. Tenemos ya adelantado un poco de nuestra marinada. Yo en este momento voy a rectificar el sabor con otra cuchara. Y de acuerdo a mis gustos voy a integrar lo que me haya falta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho
el sabor del vinagre balsámico. Entonces voy a integrar un poco más aquí. El vinagre balsámico se diferencia porque tiene una textura mucho más espesa que las salsas anteriores. ¿De acuerdo? Tenemos aquí previamente esto, lo voy a colocar sobre el marlin con ayuda de otra cuchara para que se vaya marinando. De cualquier manera, voy a reservar un poco de este jugo para poderlo impregnar una vez que estemos realizando nuestro montaje. Me gustaría aquí mostrarles cómo podemos sacar unos espirales con el pepino, para lo cual vamos a ocupar un pelador. Estos también se conocen como pelapapas. Es un instrumento que nos sirve para obtener este tipo de láminas de algunos productos. Normalmente el pepino en nuestras tiendas de mariscos nos lo ponen en rebanada, nos lo ponen picado. A mí me gustaría mostrarles cómo me gusta a mí obtener unos pequeños espirales con el pepino. Vamos a obtenerlos de esta manera. Y esto nos va a ayudar mucho para el momento de la decoración. Hay que tener ya dos realizados para evitar que se nos desdoblen. De esta manera los vamos a colocar. Por otro lado, voy a empezar mejor con la cebolla. Y lo que voy a hacer es ir cortando algunas rebanadas de mi cebolla. De esta manera, a esto yo le llamo una juliana. Se hace de esta manera. Y lo que obtenemos son unas plumillas bastante delgadas, las cuales me gustaría integrar a mi vinagreta que tengo de este lado, para que vayan tomando algo de este sabor exquisito de nuestra vinagreta especial. A continuación voy a proseguir con el jitomate, y lo que vamos a hacer es retirarle las semillas de esta manera para obtener únicamente la pulpa de nuestro jitomate. Si se fijan, estoy cortando en cuartos, después lo pongo en forma de canoa, y una vez que tengo esto así, vamos a empezar a sacar igualmente unas julianas. Ya casi para terminar, vamos a obtener este aguacate, y aquí me gustaría empezar a sacar unas perlas, que vamos a utilizar este instrumento que se llama parisien. ¿De acuerdo? Lo que hago es un movimiento giratorio. Se trata de introducir nuestro instrumento y empezar a girarlo. Y de esta manera voy a obtener unas perlas bastante decorativas para nuestro platillo. Y vamos a cortar un poco de nuestros chiles. Estos chiles jalapeños van a ser cortados en rodaja. Vamos a utilizar estos jalapeños, que con el mismo vinagre en el que vienen nos va a aportar mucho sabor para nuestra preparación, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí ya tengo marinado previamente este marlin. Quise dejar las láminas para que tuviera textura, no lo estoy desmenuzando en esta ocasión. Vamos a poner un poco de sal con pimienta, únicamente un poco. Recordemos que las salsas negras ya tienen exceso de sal, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente vamos a poner esta cantidad, vamos a estarlo marinando. Tenemos ya aquí nuestro marlin previamente marinado en nuestra vinagreta de salsas negras compuesta por jugo de cítricos, así como nuestras salsas negras, que son, por ejemplo, salsa de soya, jugo Maggi, salsa inglesa y vinagre balsámico. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí colocando ya estas rebanadas. Si se dan cuenta, van bastante impregnadas con nuestra vinagreta, que a decir verdad, el sabor del ajo les va a potencializar muchísimo esta receta. A mí me gusta que vaya con una cantidad suficiente de vinagreta, para lo cual voy a empezar a integrar aquí un poco más de esta textura. Vamos a integrar aquí un poco de esta cebolla, que les digo, también aquí empieza a tomar ya el sabor de nuestra preparación. Una vez que está bien impregnado, vamos a empezar a decorar con los ingredientes que traemos por acá. Se me ocurre que podemos dejar estos espirales aquí a un lado para que se vayan observando. Uno más por acá. Nuestras perlas de aguacate, igualmente distribuidas dentro de todo nuestro plato.
Me parece correcto hacerlo de este modo. Vamos a poner un poco de nuestra aceituna. Esta es una aceituna que tenemos previamente rebanada. Esto también nos va a aportar muchísimo sabor. Voy a poner algo de jitomate, que lo teníamos también ya previamente en juliana. A mí me gusta resaltar el color de los jitomates. Es por eso que no lo integré a la vinagreta, para que se pueda ver correctamente fresco la manera en que lo estamos desarrollando. Y podríamos intercalar aquí algunos jitomates también entre nuestras láminas. Se trata de hacer un montaje un poco distinto. Y tengo por acá yo un poco de cilantro y perejil, los cuales voy a deshojar para poder introducirlos a nuestro platillo. Esto de igual manera en algunos lados se introduce de forma picada. Nos faltaría únicamente un poco del extra que le vamos a meter, nuestro toque Bahía Aquino, que son unas rodajas de nuestros chiles jalapeños, para destacar ese sabor picante que de repente se agradece al momento de estar degustando nuestros mariscos. Es así como vamos a dar finalización a nuestro platillo. Yo les recomiendo que acompañen con algunas tostadas o algunas galletas, que están a la venta también en Mariscos Bahía Aquino. Y de esta manera vamos a obtener nuestro montaje final. Les recuerdo que yo fui Gonzalo Medrano, y así de fácil, así de rápido, así de rico. Síganme en redes sociales. Hasta la próxima. Bahía Aquino son los mejores mariscos, nuestros camarones son los de mejor sabor.